no hay por ahí. Has been harmful activity or aggressive activity? Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured, and the activity by UAPs or by people within the federal government. Okay, so there has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, not to be very careful here, it's I never going to acknowledge trademark, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. Bueno, de hecho, un alto funcionario del Pentágono se arremetió contra esta audiencia ampliamente vista en el mundo entero que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos. Describió las aseveraciones hechas como un insulto a los que investigan los avistamientos y acusó al testigo de no cooperar con la indagación del gobierno federal. De hecho, el mayor retirado de la Fuerza Aérea, que fue a quienes ustedes escucharon, David Grosch, certificó la semana pasada que Estados Unidos ha ocultado lo que, según él, se trata de un programa multidécada para reunir y realizar ingeniería inversa de los fenómenos aéreos no identificados, FANIS, el término oficial con el que el gobierno de Estados Unidos ha sustituido al término de OVNIs. Parte de lo que Estados Unidos ha recuperado, dijo Grosch, dijo el mayor retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, parte de lo recuperado, testificó Grosch, son biológicos, material biológico no humano que él no ha visto. Buenos días, Andrew. Buenos días, Rubén, a ti y a los amigos de Lukaku. Andro, ¿a ti te sorprende esto? No, porque no es nuevo. No es nuevo. Lo que sí es que esto pues ha subido obviamente el diapasón de la discusión y se ha ido siendo, ¿no?, viral en todo el mundo debido a los medios de comunicación y a la persona que trae este comunicado en particular, David Grosch, veterano de guerra de Afganistán. Yo había hablado de él contigo hace ya como un mes atrás. O sea, pero esto fue una subcomisión del Congreso que hizo esta audiencia. Sí, sí, esta subcomisión. Y esto la televisó y todo la radio difundió todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, aquí no tendríamos tiempo para tratar de analizar realmente qué es lo que hay detrás de todo esto. Si realmente hay la evidencia que este señor David Grosch trae, o por lo menos lo que él comenta, si eso se puede evidenciar. Pero él tiene credibilidad. Bueno. Mayor retirado de la... El tipo es joven. No, no, no es un viejo, no es el primer ex militar que habla de esto. Usted tiene, por ejemplo, al teniente coronel Corso, que lo hizo, wow, hace muchos años atrás, pasado siglo. Tienes ex capitanes del ejército que han dicho cosas similares. Has tenido diferentes militares a través del tiempo, en diferentes momentos, que han estado hablando sobre la posibilidad o que ellos tienen conocimiento de terceras personas que alegado y supuestamente conocen o trabajan con un programa de esta índole, ¿no? De investigación, de ingeniería para revertirla, ¿no? Para tratar de trabajar con objetos o naves que han sido capturadas en algún lugar de los Estados Unidos o en algún lugar del mundo. Y este tipo de cosas se viene hablando desde la época de los años 40. Así que no es reciente. Y este señor, aunque ahora el mundo viene a oír de él, está hablando de este asunto públicamente desde el 2017. Lo hizo en el 2021. Lo hizo el año pasado, lo hizo hace un mes y lo hace ahora en esta subcomisión, donde pues trae este tema, donde él dice que esto es obviamente un programa súper secreto, que no es nada nuevo. Vuelvo a decir que los que han leído o han estudiado este tópico de los objetos voladores no identificados y la relación del gobierno de los Estados Unidos, no es nada, él no ha dicho nada, 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 nada nuevo, que no se conociese, óyete bien, hace 20 años atrás. Andrew,
el Área 51 existe. El Área 51 existe, es una zona de pruebas corporativas, ¿no? Y no digo militar y corporativa, ambas cosas, de bloque militar, donde las compañías aeronáuticas más adelantadas de los Estados Unidos, que tienen los contratos, los principales contratos con el Pentágono, llevan a cabo sus pruebas. Las pruebas que son presentadas al gobierno, ¿no? Los prototipos de vehículos. Pero, oye, vamos a aclarar lo siguiente. Este señor no menciona el Área 51. Él menciona una base en la Florida, ¿ok? La base Angley en la Florida. Es la base más grande de la Fuerza Aérea, lo que dice este señor Crush. E incluso este comité o este subcomité se dirigió a esta base a ver si encontraba las cosas que él decía. Es importante señalar que en esta base le enseñaron un sinnúmero de cosas al comité, pero no le enseñaron nada de ovnis, ni extraterrestres, ni vehículos de otro lugar, de otro planeta, nada de eso. Y que el general a cargo de esta supervisión o de esta visita visual, hay que señalar que se negó a colaborar con esta comisión. O sea, hay cosas que no les dijo y hay lugares donde nos llevó. Así que eso siempre está en interrogante. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no me lo presentan? Ahora, Rubén, más allá de los extraterrestres, de que si hay tejido biológico o no, porque en esta subcomisión él habló de tejido biológico, pero anteriormente había hablado este señor Rush, había hablado, por ejemplo, de extraterrestres, de cuerpos extraterrestres, había hablado de platíbulos voladores, había hablado de todas esas cosas en el término que tú lees dentro de las revistas que se dedican a la ufología o a este tipo de temas, no a revistas científicas, sino al tema ovni como tal, ¿no? De casos de ovni. Usó la misma terminología. Para este momento, pues él cambió la terminología y dijo otras cosas. Ahora, lo que se cuestiona de él es lo siguiente. Primero, que no da nombres, ni lugares, ni nada. Nada es nada. Sino que él, alguien le contó, porque él no vio nunca, sino que alguien le contó, un tercero, le contó que vio que estaba en un programa especial de ingeniería revertida, que tenían unas neveras, unos lugares donde tenían obviamente cuerpos de entidades biológicas extrañas o de otro mundo, lo que usted quiera, ese tipo de cosas. También señaló que él ha visto documentos en la investigación que él hizo, porque él estuvo a cargo de la unidad de investigación de UAPs, ¿no? De estos fenómenos anómalos aéreos en diferentes agencias, la NGO, por ejemplo, y en la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, que supuestamente él estuvo en el Pentágono también con todo esto, investigando y recopilando datos hasta hace unos años atrás, hasta más o menos 2017, por ahí. Ahora, lo importante aquí es que el director de la oficina que está a cargo de esta investigación en el Pentágono, ¿ok? Shane Kirkpatrick, que es el que actualmente, desde hace un año, tiene la oficina que se llama ARO, A-A-R-O, dice que este señor se ha negado en todo momento de reunirse con ellos a hablar sobre la supuesta y alegada evidencia, que nunca ha querido hablar con ellos, que son los que investigan esto en el Departamento de la Defensa, que son los que tienen las facilidades. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es temor, pero si este señor anda por la calle caminando, no tiene guardaespaldas, nadie lo ha eliminado, nadie lo mató, nadie lo ha censurado, lo cayó. O sea, hay muchas cosas implicadas en todo esto. Por otro lado, oye, esta semana pasada salió el director de la NASA, nuevamente, Bill Nelson, indicando que desde mañana, ¿no? Mañana es martes primero de agosto. Bueno, desde agosto, ahora en el mes de agosto, la NASA va a dar su reporte oficial sobre la investigación de los UAPs, que ellos han utilizado, según dice su director, sensores, equipamiento de última generación, tecnología científica, para tratar de dilucidar qué son estos fenómenos realmente. Que de aquí a una o dos semanas van a dar su reporte para que el mundo sepa lo que ellos han descubierto, entre comillas, ¿no? Lo que, ¿y tú crees que...? Supuestamente descubierto. Vamos a ver. No, espérate. ¿Tú crees que si ellos hubieran descubierto o supieran o tuvieran o conocieran o confirmaran o existiera evidencia, ajá, se daría a conocer que hay vida en otro planeta o que hay vida más allá de este planeta? Bueno, te lo voy a contestar con una carta que NASA le envió al expresidente Jimmy Carter cuando juramentó como presidente, en su único cuatrenio, donde la NASA, de hecho yo tengo una copia de esa carta porque se hizo pública y todavía la guardo y la uso en alguna que otra conferencia de cuando en vez, donde le indican al presidente James Carter, Jimmy Carter, la NASA
que no manda Carter, sino que Carter se supone que como el poder ejecutivo tiene obviamente control sobre NASA. Ok, le dicen al presidente, no promueva investigación sobre este tópico de extraterrestres o de vehículos no identificados. La NASA no va a opinar sobre eso. Le sugerimos que no promueva ese tipo de investigación. Le cayeron la boca al presidente, al presidente. Así que uno también tendría que ir hacia atrás y buscar al presidente Reagan, cuando las Naciones Unidas también habló de este tópico. Reagan en cuatro ocasiones habló sobre la situación de los visitantes, llama el extraterrestre o donde quiera que venga. Y en cuatro ocasiones, de alguna forma u otra, siempre se trató de que se diera, como dicen, darle de codo a esas declaraciones del mismo presidente de los Estados Unidos. Así que ahora tienes una situación donde la Cámara Republicana, aquí viene lo político porque no se puede esconder, hay que hablar como es, la Cámara, controlada por los republicanos, está empujando esta investigación. Hay una carga política detrás de todo esto también, la gente es bueno que lo sepa. Es parte de la guerra que hay con el poder ejecutivo de los Estados Unidos y ellos están llevando esto y lo van a llevar supuestamente alegadamente hasta las últimas consecuencias. Hasta este momento, el Pentágono, la oficina de investigación que se ocupa de estos fenómenos, Arrow, todos ellos dicen, no tenemos, oye bien, evidencia fehaciente o definitiva que pueda comprobar lo que este señor Rush ha dicho. No tenemos nada que podamos revisar que diga que ese departamento especial con esas naves capturadas, con la investigación secreta se esté llevando a cabo. Ahora, quiero aclarar, todos estos eventos comenzaron obviamente a hacerse públicos y luego se callaron por décadas en 1947 con el caso Roswell, ¿no? Donde supuestamente alegadamente se estrelló un vehículo espacial de otro mundo. Y que allí lo recuperó alegadamente el Ejército del Aire, que era el nombre que tenía la Fuerza Aérea en aquel entonces. Desde aquel momento hasta el día de hoy, se ha dicho que siempre ha existido encubrimiento. Y yo que he investigado este fenómeno, estos eventos por 50 años, te puedo decir que siempre ha habido, sí, una censura y un encubrimiento sobre ese tema. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que sea tal vez directamente por seres verdes, grises de Marte o de cualquier sistema solar cercano. Yo creo que obviamente aquí se está tratando de tapar una serie de proyectos que se llevaron a cabo durante la Guerra Fría y que en la década de los 50 específicamente eso era un hoyo negro donde todo lo que se investigaba prácticamente ha desaparecido en los archivos del ejército, del Pentágono, de todas las divisiones que puedan haber. Oye, se hicieron todo tipo de experimentos con seres humanos, con tecnología, con material radiactivo, con combustibles, con lo que tú quieras inventar, armas biológicas, armas químicas, ojo, obviamente armas atómicas y nucleares, todo eso. Gran parte de esos proyectos, cuando tú buscas el archivo histórico, no existe. Te dicen que se quemó un incendio, los documentos. Otros te dicen que se perdió del traslado de una base a otra. Otros te dicen, pues que meramente no hay registro alguno de tal proyecto. Y ahí se fue todo. Muchas de las cosas que ahora se quieren decir o hablar vienen de aquella época. Por ende, no sabemos si todavía existe esa evidencia, si todavía están esos hangares con ese equipo que supuestamente se recuperó. De nuevo, este señor puede tener tal vez, como diría yo, credibilidad en algunos grupos, dentro de los grupos de inteligencia y de los grupos militares en los Estados Unidos, no la tiene. Vamos a decir lo que es, no la tiene. La tiene obviamente entre los que son aficionados a la cuestión OVNI y a los que están llevando una agenda política como esta comisión. Vas a abundar más sobre eso. Sí, sí, sí. Pronto. Mucho, muy pronto. Fíjese que aquí yo no le he venido a hablar que este señor confirmó que los extraterrestres llegaron y los marcianos llegaron bailando el cha-cha-cha. O sea, no he dicho nada de eso. Simplemente le estoy diciendo. Hay un tema, hay obviamente un departamento que lleva varios años trabajando en el Pentágono, que no es el libro azul que lo cerraron en 1969, el Blue Book, que siempre ha habido un interés, que hay material que ha liberado el Pentágono, que ha liberado la Marina y objetos filmados por sus pilotos, como los que filmaron, por ejemplo, los pilotos Ryan Graves y Dave Fravor, que filmaron el famoso tic-tac ese que usted ha oído tanto en las redes, y un sinnúmero de otros más de videos que ha liberado las Fuerzas Armadas, que son reales, que no son trucados, como lo que usted ve en el 90% de las cosas que se publican en YouTube. Hago esa salvedad. Obviamente hay algo. Lo que no podemos hacer es sacar la cosa de contexto y llenar la información que nos falta con la imaginación o con lo que aquel dijo algún día. Ok, sobre este tema, sobre la evidencia,
sobre lo que está pasando dentro del Pentágono, sobre los programas de investigación, los ficticios y los reales, uno vis-a-vis el otro. Vamos a estar hablando este sábado 5 de agosto. Este sábado 5 de agosto a las 8 de la noche. ¿Dónde? En Café Sí o Sí. Esto está en los Borinquen Towers, acá en la avenida Roosevelt. Ahí casi casi ya en la guardarraya con Guaynabo, la Roosevelt, los Borinquen Towers. Ahí está Café Sí o Sí a las 8 de la noche. Se titula Black Code 2. ¿Por qué? Código Negro 2. Eso quiere decir Código Negro, para que la gente sepa, y lo aclaro una vez más. Es una de las formas o maneras en que clasifica la Agencia Nacional de Seguridad comunicaciones o informaciones encriptadas o informaciones que puedan ser comprometedoras de alto secreto. Y entre lo que se estudia o lo se clasifica bajo Black Code 2 están los UAPs, ¿okay? Los FANI, fenómenos aéreos no identificados, lo que usted antes llamaba UFO o OVNI, que no son una fantasía, vamos a estudiar, que no son un invento, pero que no se sabe. En el siglo XXI, ahora en el 2023, desde el 47 con el caso Roswell hasta el 2023, lo que es, y si lo sabe el gobierno, una vez más, lo mantiene, como tú has dicho, oculto, porque no le conviene que esto se libere al público por sábado. Razones políticas o tecnológicas. Sábado. Sábado 5 de agosto, este sábado. ¿Quiera ir? El que quiera ir se tiene que comunicar, obviamente, a nuestra producción para que se pare este espacio al 787-579-8600. Oye, 579-8600, nuestra producción o mi página en internet, en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Llama, baja mensaje de texto, separa tu espacio porque casi casi ya está prácticamente lleno todo. Pero siempre hay algún espacio para alguien. 579-8600. Black Code 2. Vas a ver esto, vas a ver a este señor, vas a ver a otros, vas a ver a los senadores, vas a ver otras comisiones, vas a ver las bases donde se supone que esto está alegadamente, vas a ver algunos de los videos, tal vez 15 o 16 videos de la Fuerza Aérea y de la Marina, vas a ver videos de la NASA, vas a ver lo que está haciendo NASA, todo eso allí para que no te lo cuenten. Gracias, Andrew. A ti, hermano, y al público de Puerto Rico siempre. Gracias al profesor Andrew. Cuida, mi amigo. Álvarez. Hasta bueno, mañana martes estaremos pensando en voz alta y poniendo otros ángulos de todo esto que se está discutiendo para no fantasear y para no caer fuera de contexto de lo que realmente está ocurriendo con estas vistas y quién es quién detrás de estas vistas, lo que se supone usted no deba saber. Mi amigo Rubén. Hoy estuvimos aquí y la atención fue exquisita. Gracias a todos los que nos atendieron acá en Fort Woods, aquí en el casino del Hotel San Juan. Me cuidan, hasta el martes. Buen día, sayonara. A continuo.